Hola PQVers, en esta oportunidad estamos con Jimena para una pequeña review sobre dos cubos 4x4 que son el YJ Yuzu. Ahora sí está bien, este de aquí, y el Meilong magnético, este de aquí. Bueno, empezamos. A primera vista, Jimena, ¿tú qué opinas? Bueno, podemos ver a primera que el YJ es más grande que el Meilong y también se puede ver en el plástico. Este es tipo mate y este no lo es. Es más brillante. Es más brillante, sí. A los primeros giros me parece que el Yuzu es un poquito más suave. Este está un poquito más seco también. Se me traba un poquito más así como viene de fábrica. Pero creo que con unos ajustes ambos se pueden regular bastante bien. No sé qué opinas tú, Jimena. A ver, este es el Meilong y este es el Yuzu. Ya, el Meilong de fábrica viene un poco más ajustado y sí le faltaría un setup. En cambio, este otro ya está bueno como para que un principiante lo use de fábrica. El giro se nota mejor, Jimena. El giro sí se nota mejor, se nota que está más lubricado que el otro. Así que pues sí, si es que van a comenzar, recomendaría directamente ir por este. En corte de esquinas, ¿qué opinas? Este al estar un poco más ajustado, el Meilong, pues es más duro a la hora de hacerlo. Y por ejemplo aquí ya no llega a cortar. Y el de aquí sí llega línea con línea más o menos. No sé si se llega a ver aquí, pero sí lo llega a hacer. El de aquí se traba un poquito, sí lo llega a hacer, pero sí es un poquito más seco. Sí se mejoraría con el uso. Claro. De fábrica, como pueden ver, viene más suelto. El de aquí está más ajustado. El tamaño, como se puede ver, es un poquito más grande el Yuzu, el YJ. Tal vez para alguien con manos pequeñas puede ser un poquito más cómodo este de aquí, que no siempre es así, no sé, tú me dirás. En cuanto al peso, este, bueno, es un poquito más pequeño, por lo cual es un poquito más liviano. Y el plástico también se siente un poquito, tal vez, menor calidad, por decirlo de una manera, pero... Yo al menos, para si tuviera que elegir entre esos dos para hacer un solvo oficial, escogería el Yuzu, porque se me acomoda mejor. Pero igual, sin problema pueden usar este cubo de acá, que es el Meilong. En cuanto a velocidad, este tal vez es un poquito más rápido, así como viene de caja. Pero por estabilidad y fluidez me parece que este funcionaría mejor. ¿Tú qué opinas? A ver, en cuanto a velocidad y fluidez. En cuanto a velocidad, este al estar más ajustado. El Meilong. Lo siento más rápido, sí, es el Meilong. El otro, como está un poco más suelto, pues se puede trabar más. Así que el otro sí es más estable. Pero la verdad, yo me quedaría con este, ya que el tamaño de las piezas grandes se me hace mucho mejor. Mi cubo es también de piezas grandes, así que es más cómodo. Pero los cubos actuales de 4x4 vienen con las piezas más pequeñas. Así que si prefieren adaptarse a un cubo así, pues vayan por este, el Meilong. Claro, si están para principiantes, cualquiera de los es buena opción. Si tienes manos un poco pequeñas, si se te acomoda un cubo un tamaño más pequeño, si el Meilong sería buena opción. Si no te importa mucho eso, el YJ Yuzu es bastante bueno. Igual cualquiera de los dos cubos puede mejorar con un mantenimiento echándole Speed Luber, que solamente lo pueden conseguir en nuestra tiendita de cubos SSP. Bueno, vamos a pasar a hacer unas solves con cada uno de estos, a ver qué tal nos va.
de FQVers, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse, que hemos visto que más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos. Qué mal, se pasa. Y uno haciendo videos por las puras. ¿Verdad? La decepción. La traición, amigo. Recuerden dejar su comentario. ¿Qué cubo les ha gustado más? ¿Qué cubo usan ustedes? ¿Alguna sugerencia para un próximo video? Si quieren seguir viendo a Jimena. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y enterarse de los siguientes videos. Así que, adiós.